Bienvenido a la zona de Espacio UAPS, donde te informaremos de la actualidad de noticias universitarias y de la sociedad en general. Espacio UAPS. Espacio UAPS. Ven, acércate y construye con nosotros este espacio. Tu espacio. Espacio UAPS. A una emisión más de su programa Espacio UAPS, 5:05 de la tarde, estamos el día jueves 4, y ¿qué les parece? Iniciamos con las famosas efemérides culturales de qué pasó un 4 de febrero en la historia. Y es que en 1402, un 4 de febrero, nace el importante rey chichimeca Nezahualcóyotl, considerado uno de los poetas más importantes de América, autor de numerosos cantos y poemas, de los que aún se conservan unos 30, donde se plantean profundos problemas incluso filosóficos, y el cual muere en 1472. En el año de 1906 nace el astrónomo estadounidense Clyde Tombaugh, quien descubre Plutón, el cuerpo astral que hasta hace no mucho todavía era considerado un planeta y que hace poco causó polémica al ser degradado a un planeta enano, ahora los llamados plutinos. También en 1974 muere el físico y matemático hindú Satyendranath Bose, quien colabora con Albert Einstein en la teoría de la estadística de la mecánica cuántica llamada estadística Einstein-Bose. Y nace el 1 de enero de 1894. Avanzando un poquito más en el tiempo, llegando a la actualidad, en 2001 muere el compositor griego Yannis Xenakis, famoso por utilizar disciplinas como las matemáticas, física y arquitectura para crear sus temas. Da origen a la música ectosística compuesta con la ayuda de computadoras. Nace el 29 de mayo de 1922. Y en 2013, ya un poco más cerca, muere Donald Byrd, trompetista y educador de jazz, que a mediados de los años 50 recibió su título de maestría de la Escuela de Música de Manhattan, y el cual nace el 9 de diciembre de 1932. Estas son unas cuantas efemérides de qué pasó un 4 de febrero, pero en la historia, ¿no? En diferentes años. Y tengo por aquí una convocatoria que pues se nos acaba de llegar a través del área editorial. Se acaba de realizar lo que es la selección anual de libros universitarios para 2021-2022. En esta convocatoria se invita a todos los profesores e investigadores a poder, ya sea de tiempo completo, de medio tiempo, profesores de asignatura, incluso ayudantes académicos a participar, pueden llevar sus obras. Y obviamente hay una serie de requisitos que tienen que cumplir. Dentro de las bases, de la manera más breve, las obras deben ser originales e inéditas. Las obras deben estar escritas en el idioma español. No se aceptan textos que se encuentren participando en otros procesos, en otros concursos, y que, que obviamente existan fondos de instituciones privadas, ¿no? Tiene que ser material creado desde la universidad y para la universidad. Las propuestas pueden corresponder a cualquier disciplina de las siguientes áreas de conocimiento: área de conocimiento de ciencias agropecuarias, área de conocimiento de ciencias del mar y de la tierra, área de conocimiento de ciencias sociales y humanidades, área de conocimiento de ingeniería y tecnologías de la información. Así que ya está la convocatoria. Si a usted le interesa, pues obviamente poder leer la convocatoria completa, que son varias páginas, lo invitamos a que visite la página de UAPS.mx en el apartado de secciones. Ahí usted podrá encontrar esta convocatoria, que de seguro incluso en la página principal de UAPS.mx, si usted presta atención, se van ahí anunciando los, pues ahora sí que los encabezados de las notas más importantes, y por seguro que ahí está apareciendo. Pero pues no dejemos pasar más el tiempo, y ¿qué les parece si iniciamos con nuestra primera entrevista? Así que le pido a mi compañera Brisa, que se encuentra en controles técnicos, que nos mande a un pequeño corte, y ahorita regresamos porque ya está a punto de estar nuestro invitado con nosotros. Estamos en Espacio UAPS y ahorita regresamos.
Las Breves en Espacio WAPS. Refrenda WAPS acreditación institucional ante los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. La WAPS forma parte de un grupo de 8 instituciones en el país de un universo de 3.408 que cuenta con esta distinción que certifica la calidad del trabajo sustantivo y de los servicios educativos que se ofrecen. Recientemente, la Universidad Autónoma de Baja California Sur fue notificada por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior que obtuvo la acreditación institucional en reconocimiento al cumplimiento de su proyecto general, así como la responsabilidad de conducir la investigación, innovación, internacionalización y difusión y extensión de la cultura en apego a estándares de calidad en el país. De acuerdo con la directora de Planeación y Programación Universitaria de la máxima casa de estudios en la entidad, la doctora Alba Eritrea Gámez, mediante este proceso se evalúa y certifican determinados indicadores que toda IES debe cumplir, incluido su proyecto institucional. La funcionaria universitaria señaló que, con este reconocimiento, que tiene una vigencia a enero del 2024, la UAPS se constituye como la única IES acreditada de Baja California Sur y la tercera en el nivel de la región noroeste. Además, consolida el esfuerzo y la dedicación por ofrecer educación y servicios de alta calidad, dejando constancia de su alta responsabilidad con la comunidad y sociedad subcaliforniana. Y ya estamos de regreso aquí en Espacio WAPS, 5:10 de la tarde, y ya tenemos listo al invitado del día de hoy. Nos acompaña en Espacio WAPS el ingeniero Sergio Antonio Bianchi Estrada. Él participa en la Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a los radioescuchas. Y bueno, pues gracias, agradecerles al Departamento de Difusión Cultural a través del programa de radio esta invitación para estar con ustedes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Le quiero platicar a la audiencia que el ingeniero Sergio nos viene a platicar sobre, voy a decirlo así muy técnicamente, ¿no? ¿Cómo está el texto, el proyecto? Propuesta técnica para la reactivación económica de San Antonio, Baja California Sur. Y entre paréntesis, primera etapa. O sea, este es un proceso que viene con varias etapas, ¿no? Y ahí lo van a ir planteando. Y precisamente le quiero preguntar, pero antes me gustaría hacer un pequeño paréntesis para platicarle al auditorio de qué se encarga el área de vinculación de la universidad y cómo es que este tipo de proyectos se pueden llevar a cabo a partir de esta área. Sí, mira, Saúl, todo ha sido una evolución, ¿no? Como bien lo menciona el doctor Dante Salgado, la universidad es un ente que no puede quedarse estático a los cambios, y más sobre todo ahora, pues con la contingencia que estamos viviendo ya casi desde hace un año, ¿no? En la evolución del departamento ahora de vinculación, pues obedece a la última reforma de la ley orgánica de la universidad, en la cual se estableció como vinculación una función sustantiva más de la universidad. Como sabes, siempre había estado la función sustantiva de docencia, la de investigación y la de difusión de la cultura. Esta reforma a la ley orgánica en 2014 añadió la función sustantiva de la vinculación. Y en aquel tiempo, en la administración del doctor Gustavo Cruz, se determinó que la Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia de Tecnología iba a ser la encargada de llevar la parte de la dimensión institucional de la vinculación, ¿sí? Y bueno, es importante hacer este hincapié en esa dimensión institucional, porque la parte de vinculación desde los departamentos académicos, las actividades de vinculación siempre se han trabajado a través de la investigación en la docencia, ¿no? Pero hay un componente institucional que era el que hacía falta. Obviamente estos cambios obedecen no precisamente, directamente, a agregar esta función sustantiva, sino que también se derivan de recomendaciones de los organismos acreditadores de las funciones de la universidad, así como de los programas educativos, ¿no? Y como sabes, los programas educativos de la universidad, de manera
periódica son sometidos a procesos de evaluación por organismos certificadores, acreditadores, y estos a su vez hacen hincapié que haya una dimensión institucional de vinculación. Entonces, se instituyó, se designó como la dependencia encargada de esto a la dirección de vinculación. Posteriormente, por cuestiones de cambios en la estructura, la dirección se convirtió en un departamento, ahorita somos el departamento de vinculación, pero las funciones siguen siendo las mismas, ¿no? Este departamento básicamente trabaja con tres vertientes, tres grandes vertientes, ¿no? Una es la parte del fomento a el emprendimiento, el fomento a la cultura del emprendimiento, ¿sí? Esto es a través de convenios que se han signado con la Secretaría de Economía y que obviamente están orientados hacia dar herramientas a la comunidad universitaria para que conozcan temas de emprendimiento y apliquen el conocimiento adquirido no solo en los salones de clases, pues, ¿no? También en laboratorio, estamos hablando, y todo el conocimiento que se genera en la universidad. La otra vertiente es relativa al fomento a la propiedad intelectual. Esto es las figuras de propiedad intelectual que en México pueden ser registradas, ¿no? No solo hablamos de patentes, hablamos también de otras figuras. Y la parte de vinculación estratégica, la vinculación estratégica en dos partes, ¿no? Con el entorno. Y recientemente, con el modelo de responsabilidad social universitaria, aquella vinculación que está destinada a la participación social, la vinculación social, ¿no? Porque, pues, no todo es la parte esta donde se van a hacer los proyectos económicos, ¿no? Sino también la parte social es algo en lo que la universidad tiene que estar también trabajando. Entonces, pareciera que estas tres vertientes son cajones separados, pero en realidad sí le das un vector aprovechando el conocimiento que se genera en la institución. Obviamente se forma un proceso, ¿no? Y este proceso evolutivo precisamente da proyectos como este del que vamos a hablar ahorita de San Antonio, en el caso en el que, pues obviamente, entran... Es un enfoque multidisciplinario, ¿no? Estamos hablando de un enfoque multidisciplinario. No es solamente algo que sea un trabajo del departamento de vinculación, no es un trabajo que sea solamente de alguna carrera o un departamento académico en particular. Es un enfoque multidisciplinario en el cual trabajan varias instancias y se hace una vinculación incluso con otras instituciones educativas y otras organizaciones, ¿no? De los tres órdenes de gobierno. Precisamente de eso le quería preguntar, ¿cómo nace este proyecto de reactivación económica de San Antonio? ¿Cómo es que se empieza a gestar? Sí, mira, inició por allá de 2016 por la inquietud de un grupo de ciudadanos, habitantes de la comunidad de San Antonio, que se acercaron a la universidad, precisamente con la problemática económica, ¿no? Por sobre todo. Entonces, llegaron y se acercaron, más o menos estuvimos platicando de qué se trataba el asunto. Ellos traían información, ellos incluso nos ayudaron como aliados estratégicos para poder vincular a la universidad con algunas otras dependencias de gobierno y otras instituciones. Y bueno, la intención era poder detonar económicamente San Antonio. Si recuerdas, San Antonio, pues es uno de los pueblos que está en el corredor turístico de La Paz, Los Cabos, y es un pueblo que, a diferencia de muchos otros pueblos que están a pie de carretera, este no se desarrolla a lo largo, no es tan visible como cuando pasas en otros lugares y puedes ver los negocios. San Antonio, tú entras y a lo mejor pasas y solamente ves la gasolinera, ¿no? Una curvita así, ves una gasolinera y un arroyo muy bonito que todo el mundo llega y se para ahí cuando llueve mucho. Pero hacia adentro tú entras y bueno, ya encuentras un montón de cosas que la verdad fue en lo personal, que yo jamás había participado en un proyecto de este tipo, pues fue una experiencia muy, muy agradable. De conocer tanto patrimonio histórico y social con el que cuenta la zona, ¿no? Entonces,
Pues bueno, se acercaron y nosotros inicialmente trabajamos con un análisis de qué era la información con la que se contaba, ¿no? Ya una vez con esta información que teníamos, empezamos a ver cuáles eran los insumos para la elaboración de inicialmente un proceso estratégico. Dijimos, bueno, vamos a iniciar un proceso estratégico, de planeación estratégica, para poder identificar cuáles son las líneas de acción que pueden lograr los objetivos que ellos requerían, pues, ¿no? Entonces, a este grupo de ciudadanos se les sugirió, en primera instancia, conformar una asociación civil. Esto, pues, por toda digamos, las bondades que puede brindar estar agrupados de una manera legal y para poder ampliar el proceso de planeación estratégica. Fue así como se conformó la Asociación Civil de Real de Minas de San Antonio, ¿sí? Ese fue el primer paso. Trabajamos en algunos cursos de planeación estratégica, algunos cursos de solución de problemas, y bueno, a través de este proceso obtuvimos cuáles eran los propósitos y los objetivos que iba a perseguir esta asociación civil, ¿no? Dentro de este proceso inicial utilizamos técnicas de planeación estratégica participativa y también utilizamos insumos externos, en particular reportes y estudios locales y estadísticas. Y con estudios locales me refiero incluso hasta tesis que se han desarrollado en la universidad, libros que se han también publicado en la universidad y algunos otras organizaciones de información, otras bibliotecas, por ejemplo, archivo histórico, ¿no? Y utilizamos estadísticas tanto de los gobiernos municipal como estatal, ¿no? Y federal, en el caso del INEGI. Entonces, con toda esta información, empezamos ya de manera, porque primero era así como que la reunión, solicitar algo de información, sabes que queremos la parte estadística, y de repente ellos con el conocimiento local nos decían, no, lo que pasa es que ahí tenemos a alguien que trabaja esto, o alguien hizo este libro, ¿no? O alguien nos menciona en tal obra, y con ese conocimiento local nosotros fuimos conformando las piezas para poder determinar una metodología para establecer una caracterización de algunos elementos clave que nos aseguraran poder implementar un programa considerando la vocación y el potencial turístico de la región. Cuando hicimos esta recopilación de información, si voy muy rápido me dices, porque luego como... No, está bien. Como el tema ya lo traemos ya desde hace tiempo, de repente obviamos muchas cosas. Con toda esta información hubo datos muy, muy curiosos. Por ejemplo, San Antonio, además de toda la cuestión histórica, ¿no? San Antonio es el lugar donde hay mayor precipitación pluvial en el estado. Es el lugar donde más pues, cae agua, ¿no? Eso precisamente lo ha convertido en un centro neurálgico de todas las rancherías que están por ahí, porque hay muchas rancherías que a todo llegan allá a San Antonio, incluso más que acá a La Paz, ¿no? Obviamente es una zona que por estar dentro del polígono de la Sierra de la Laguna, del área protegida de la Sierra de la Laguna, pues no es de fácil acceso, ¿no? No es de fácil acceso, Y bueno, y empezaron a salir más y más y más datos, ¿no? Sobre todo en la cuestión demográfica, nos encontrábamos con que, por ejemplo, San Antonio no podía participar en muchos programas sociales que existían en aquel tiempo, porque, bueno, la mayoría de las casas, pues, tenían piso, no entraban en condiciones de extrema pobreza para poder participar en algún programa, pues, ¿no? La mayoría de las casas, aunque no hay drenaje, cuenta con cisterna, con fosa séptica, y bueno, una serie de luz eléctrica, por ejemplo, son muy pocos los que no cuentan con luz eléctrica,
La condición orográfica en donde está localizado obviamente permite también que haya poco acceso para las telecomunicaciones, ¿no? Si ustedes incluso un día pasan por San Antonio, se van a dar cuenta que la señal de teléfono, no es itinerante, ¿no? Así como puede entrar la llamada, ¿por qué no? Entonces, eran un conjunto de variables que bueno, a las que se les tenía que aplicar un poquito más de conocimiento para poder identificar cuál era la vocación de la zona, ¿no? Entonces, para eso se desarrolló esta metodología que básicamente se dividió en cuatro etapas, ¿no? Esta metodología. Iniciando con la identificación de los actores comunitarios. Esto, obviamente, la universidad como en este proyecto participa como una generadora del conocimiento, pero es muy importante la participación de la comunidad para poder lograr esta identificación de actores comunitarios. San Antonio, a diferencia de algunos otros lugares, pues parecería que llegamos y no ves que haya restaurantes, ¿no? Ellos trabajan en una forma de economía del bien común. Ellos consumen mucho sus productos de manera interna, hacen sus propias cadenas de valor y de servicios. Consumiéndose, por ejemplo, alguien tiene la carne, el otro hace la machaca, otro se la compra. Entonces, empezamos a identificar cuáles eran los actores comunitarios que podían darnos información para identificar las vocaciones. Posteriormente, hicimos una caracterización de las actividades económicas de la región, encontrando datos muy, muy interesantes, repito, con el conocimiento generado de la universidad, sobre todo en la parte de turismo sostenible, ¿no? Turismo de naturaleza sostenible. Y en un tema bien, bien importante que yo hasta aquel tiempo, desconocía, sigo desconociendo bastante, pero ya ahorita conozco más, que es el aviturismo. El aviturismo. Entonces, es una zona ideal para el desarrollo del aviturismo, ¿no? Eso fue algo que se encontró en esta caracterización ambiental. Y por ponerte un ejemplo, hay al menos dos especies que están dentro del top 6 a nivel mundial de avistamiento de aves, ¿no? El detalle es que, por ejemplo, en el caso de uno que se llama un ave que se llama la primavera de San Lucas. La primavera de San Lucas, pues es una ave que solo la puedes ver ahí en esa zona, en San Antonio, ¿no? Es endémica de ahí, ¿no? Es endémica, de hecho, sí es endémica. Entonces, el detalle es que tan solo por el nombre, la primavera de San Lucas, pues quienes, los avituristas que están interesados en ir a visitar las zonas donde se puede apreciar esta ave, pues por el nombre llegan a San Lucas, ¿no? O sea, dice la primavera de San Lucas en inglés. San Lucas Robin, ah, pues ahora le vamos a San Lucas, llegan a San Lucas y las empresas turísticas en San Lucas los llevan, se los llevan en su show bien bonito y los llevan a San Antonio y van y ven el ave y todo y se la llevan y se llevan a la gente, ¿no? Entonces los pobladores de la comunidad, pues nada más, ahora sí que nada más ellos hacían avistamiento nada más de las camionetas con los turistas, ¿no? Entonces se identificó que bueno, si ahí estaba el potencial natural, ¿por qué no fortalecer las capacidades de humanas para poder tener un curso para guía de aviturismo? Fue una de las primeras, pues, que se observaron. La otra es que gracias a la participación de profesores y alumnos de la carrera de turismo alternativo, pues también se hizo la creación de senderos, porque si recuerdas San Antonio, pues está en un tema que es muy, muy polar, ¿no? Que es esta cuestión de la mina, ¿no? La mina, si recuerdas, toda la... Sí, se hizo un escándalo muy grande, ¿no? Y es que históricamente, pues, es la zona primordial para la cuestión minera. De hecho, a principios del siglo antepasado, en su auge, fue una zona minera, pues muy concurrida. Ya sabes que venían europeos, ¿no? Venían chinos, japoneses. Claro. Esa diversificación cultural que se da y uno la puede ver cuando va a los panteones de tanto el Triunfo como el San Antonio, ¿no? Entonces,
Y bueno, era un tema que sí estaba muy por ahí la situación, pero dentro de esta caracterización se identificó que podía hacerse museo de minas. Esto era con senderos para visitar lo que quedaba de la ruina. Y se planteó también ese proyecto, hacer senderismo, ¿no? También capacitar a los habitantes. ¿Por qué? ¿Por qué esta parte tan importante? Porque una cosa es hacer proyectos productivos que llevan una derrama económica al lugar, pero cuando llevas inversionistas, pues la mayoría de la parte se la queda el inversionista y se va, pero no se queda la gran parte en la comunidad. ¿Por qué? Porque la gente no es la que genera los empleos, la gente no es la que genera ese valor que le da a la comunidad un negocio cuando es alguien local. Entonces fue algo que se identificó. Y bueno, sabes que podemos hacerlo de esa manera también con la parte de senderos. Y bueno, posteriormente en la metodología trabajamos una priorización de las necesidades para el desarrollo regional, que es lo que se ocupa, ¿no? Te comentaba al inicio que, bueno, no hay drenaje, por ejemplo, ¿no? No hay una red de drenaje. Y obviamente si vas a dar servicios turísticos, pues tienen que estar acompañados de una infraestructura que cuando menos tenga lo indispensable para brindar estos servicios turísticos. Y bueno, ya en la parte final decíamos, vamos a armar un programa de acción con todos estos elementos para poder integrar al turismo del corredor de San Lucas, los Cabos, La Paz, la comunidad de San Antonio, ¿no? Entonces, en estas cuatro etapas trabajamos y bueno, se planteó esta metodología, todo siempre con la participación pues, la gente de la comunidad. Y ahí fue una experiencia muy enriquecedora porque obviamente la universidad con el conocimiento que genera, el conocimiento que ya se tiene, se explota esa información, se genera otro nuevo conocimiento, hay un intercambio de aprendizajes, pero hay áreas que no puede cubrir porque nosotros no tenemos todas las carreras, ojalá, pero no tenemos todas las carreras que ayudan completamente al desarrollo regional. Así fue como también se logró hacer una vinculación con el Tecnológico de La Paz, que ellos, pues como sabes, tienen las carreras de arquitectura e ingeniería Ingeniería civil. civil. Entonces, porque ellos decían también, ¿no? Es que, a ver, está la parte económica, está la parte de negocios, está la parte de capacitación, está la parte ambiental, pero también, junto con todo eso, está el crecimiento y la planeación urbana, y que la planeación urbana no necesariamente tiene que ir peleada con la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, ellos participaron también, el tecnológico, con un proyecto, la verdad, muy, muy padre de incluso los letreros, que ya puedes ver algunos por ahí, los letreros que están en la carretera, y algunos otras remodelaciones, ¿no? Porque si recuerdas los pueblos históricos, ¿no? Dentro de toda esta convocatoria de pueblos históricos a nivel nacional, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos de imagen. Entonces, el tecnológico se encargó de armar todo esto en un proyecto, la verdad, muy padre, que ojalá un día se vea la luz. Está muy padre ese proyecto. Y bueno, ya empezamos a participar con algunas otras instancias de gobierno, con la Secretaría de Turismo, que bueno, ya después fue la Secretaría de Turismo y Desarrollo, ¿no? Y todo lo demás, que ahorita es como está conformada, con la Subsecretaría de Economía. Hay bastantes dependencias de gobierno estatal y municipal que también participaron en este proyecto, ¿no? El Ayuntamiento de La Paz, la SEDATU, la Dirección de Tránsito incluso. Entonces, pues trabajamos de esta manera con la intención de elaborar inicialmente un documento que fuera flexible y adaptable, ¿no? A los cambios que se iban a ir, porque bueno, van cambiando las administraciones y tienen que tener un documento. Que no quede el desarrollo de una comunidad, no debe de quedar coartada por el cambio en la administración, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, la intención era hacer este documento que fuera flexible, adaptable, que contara con vinculación con otras instituciones, otras organizaciones,
y que brindara la información necesaria para generar condiciones que pudieran crear infraestructura requerida para el turismo y obviamente la preparación del capital humano, ¿no? Entonces, para ello, ya teniendo esta información y empezando a trabajar el documento y siguiendo la técnica de planeación estratégica, pues veíamos que tenemos que hacer un programa con sus indicadores para obtener su medición, con sus objetivos, para perseguir sus logros. Y hicimos un análisis de los planes de desarrollo estatal y municipal, porque tú puedes plantear todo un esfuerzo desde un documento de planeación estratégica que vaya orientado con todo esto que platicamos ahorita. Pero si no está alineado a las metas que tienen los gobiernos, tanto municipal como estatal, cuando menos, pues no va a tener un empuje o no va a hacer tanto eco en la administración, pues, ¿no? Que es la encargada de hacer la dispersión de muchos de los recursos con los cuales se puede ver favorecida una comunidad o un proyecto de este tipo. Entonces, se hizo un análisis del plan de desarrollo estatal, detectando que en aquel tiempo, cuando se planteó el documento, bueno, que es el documento vigente, ¿viste? El plan de desarrollo estatal, tenía tres ejes a los cuales los objetivos que se perseguían en este proyecto atendían perfectamente. Uno de ellos era la infraestructura de calidad, otro era el de la diversificación económica y el otro eje era el de calidad de vida, ¿no? Entonces dices, bueno, el gobierno del estado ya cuenta con un mecanismo para poder trabajar o hacer líneas de acción en al menos estos tres ejes que van acorde a los objetivos que se están persiguiendo en el proyecto. Y por otro lado, el plan de desarrollo municipal, que había dos ejes que también tenían las mismas características. Uno de ellos era el de municipio fortalecido, porque bueno, San Antonio es parte del municipio de La Paz, y un ambiente sano, ¿no? Así era como se planteaba en el plan de desarrollo municipal. Entonces, con toda esta información y la información estadística y la información de carácter ambiental, se planteó un documento que es el plan para la reactivación económica de la comunidad de San Antonio, Baja California Sur, y que básicamente se divide en tres caracterizaciones. Una es la caracterización histórico-cultural, en la que, bueno, se hace un recuento de todos los acontecimientos relevantes desde la fundación, y resaltando el patrimonio histórico, ¿no? La otra caracterización fue la ambiental, en la cual a través de este análisis se obtuvo información de las condiciones del entorno para determinar qué actividades podían ser acordes a la conservación ambiental, porque bueno, la intención sí es actividades turísticas, pero bueno, si estamos viendo que el aviturismo es algo que puede detonar la cuestión económica en San Antonio, pues tiene que ser acorde, no vamos a meter moto, cuatrimotos, ¿no? A que anden ahí en el monte, pues, para las aves. Entonces tenía que ser una cadena de actividades que fueran acorde, ¿no? Por eso el senderismo, entre otras cosas. Y una caracterización socioeconómica. Esta caracterización socioeconómica pues sirve como un insumo para algunos otros proyectos en los cuales se pueden buscar recursos para mejorar las condiciones de infraestructura y de calidad de vida de los habitantes, ¿no? Fue así como se desarrolló cuatro ejes de un plan estratégico. En el que se consideraba, en el primer eje, infraestructura y servicios básicos de calidad. En el segundo, reactivación de vocaciones económicas. En el tercero, turismo cultural y de naturaleza. Son las dos cosas. Y el cuarto, un desarrollo humano social incluyente. Estos cuatro ejes, pues, cuentan con sus acciones, con sus indicadores, con las áreas participantes. Y aunque de entrada pudiera parecer así como que la cartita santa de esta reactivación económica, invita mucho a la reflexión de otras organizaciones, otras instituciones,
para participar en ello. En el camino nos dimos cuenta que desarrollando esta metodología, pues teníamos una metodología replicable. Precisamente, ingeniero, precisamente, ingeniero, yo ahorita quería tomar este punto, nada más que ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para mandar una cápsula. Me gustaría ahorita hacer como una especie de corte de caja. Hay muchos puntos que me agradan de ver esta idea de verdad desde el modelo de economía del bien común, que es un modelo que yo no conocía, y de hecho era una de las preguntas, ¿no? Y dije, bueno, ya me lo explicó, está perfecto. Pero normalmente nos han vendido la idea de que el desarrollo viene con la inversión del extranjero, ¿no? Con que van a montar un hotel, que se van a crear unas áreas de turismo, pero con capital ya sea nacional o extranjero, y de pronto sucede que todas las ganancias se van de la ciudad, ¿no? No impactan directamente. Y este modelo de economía del bien común me llama mucho la atención porque permite que sean los mismos lugareños los que empiecen a generar estos negocios. Empiecen a replicarlo. También me agrada la idea de que se pueda apoyar con infraestructura, porque a final de cuentas van a mejorar la instalación de los lugares donde viven. O sea, eso es ganar-ganar, porque a final de cuentas ellos van a tener unos mejores lugares, ¿no? Adaptados. Me agrada la idea de que el conocimiento que se empiece a crear en la universidad, todos estos años de investigación, todas estas, incluso algunas metodologías de desarrollo sustentable que están por ahí, se puedan aplicar, se puedan juntar todas las áreas vinculadas, incluso que esta sinergia entre el gobierno del estado, la universidad autónoma, y que se apoyen directamente de los lugareños, de las personas que viven ahí, o sea, que tengan el soporte, porque muchas veces, y quería ahorita regresando de la cápsula, hablar de esta parte, ¿no? Del acercamiento con el poblador. Cuando uno llega a decirle al poblador, ¿saben qué? Tengo un proyecto, tengo una idea, me gustaría ver si ustedes están interesados. Y sobre todo, otro tema que me gustaría abordar ahorita regresando del corte, claro, de la manera más breve, porque ya ve que luego tenemos poco tiempo, ¿no? Y para que no se queden temas en el tintero. Pero esta parte de las alternativas, ¿no? Hubo un conflicto y era del tema que usted traía que causó polémica de la cuestión minera y de que San Antonio tiene una vocación minera y que hubo un gran escándalo. Y de pronto presentar estas alternativas donde la historia minera de San Antonio se pueda explotar, pero a través del turismo, es muy interesante, ¿no? ¿Qué le parece si ahorita nada más mandamos esta breve cápsula y nos encontramos gente en Espacio WAPS? Está con nosotros el ingeniero Sergio Antonio Bienche Estrada con este gran proyecto que es el desarrollo a través de este modelo. Me encanta el nombre, modelo de economía del bien común para la comunidad de San Antonio. Estamos en Espacio WAPS y ahorita regresamos. Las breves en Espacio WAPS. Inicia Seminario Internacional de Investigación sobre Marruecos y América Latina. En conjunto con los embajadores del Reino. Las breves en Espacio WAPS. Inicia Seminario Internacional de Investigación sobre Marruecos y América Latina. En conjunto con los embajadores del Reino de Marruecos en México y Belice, Abdel Fattah Laver, y de México ante el Reino de Marruecos, la señora Mabel del Pilar Gómez, el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el doctor Dante Salgado González, dio por inaugurados los trabajos del Seminario Internacional de Investigación Marruecos y América Latina en la Cartografía Transhispánica. El rector celebró que un grupo de investigación de la máxima casa de estudios en Sud California haya tenido a bien coordinar esfuerzos para la realización de este ejercicio, que por espacio de 2 años será un puente entre diversas instituciones académicas y de investigación para reflexionar acerca de diversos temas interculturales. Coordinado por el Cuerpo Académico en Estudios Humanísticos de la UAPS y el ciclo de conferencias Marruecos y América Latina, a lo largo de 2 años el seminario contará con las aportaciones de investigadores y especialistas de universidades y centros de investigaciones de México,
Estados Unidos, Argentina, Marruecos, España y Francia, desarrollándose de forma virtual el último viernes de cada mes. Y estamos de regreso aquí en Espacio WAPS. Ya son las 5:43 de la tarde, el tiempo se nos viene encima, pero tenemos un tema muy bueno con este proyecto, que nada más para recordarles el nombre, es el proyecto, el nombre oficial, Propuesta Técnica para la Reactivación Económica de San Antonio, Baja California Sur. Y pues está con nosotros el ingeniero Sergio Antonio Bienche Estrada, de parte de la Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia Tecnológica. Nos quedamos ahí con esta parte de utilizar este modelo de San Antonio, este proyecto, como una idea de que si el proyecto funciona ahí, se puede replicar. Cuéntanos esta parte. Sí, mira, cuando conformamos esto que te comentaba, es la primera actividad que se hizo, que es la elaboración del plan de reactivación económica, ¿no? Este es un ejercicio de planeación estratégica, del cual ya se obtuvo también resultados, ¿no? Tanto académicos como prácticos, y ya se han puesto en marcha incluso algunas empresas en San Antonio. Pero bueno, cuando desarrollamos este documento, nos dimos cuenta que tenemos una metodología y un modelo replicable para algunas otras comunidades, ¿no? Que además servirían como una herramienta para los gobiernos estatales y de los diferentes municipios de toda la geografía estatal. Esto aprovechando más la red universitaria. Si recuerdan, nosotros en la universidad tenemos presencia en todos los municipios del estado, y obviamente quienes conocen la vocación de cada uno de los lugares, así como las actividades económicas preponderantes, pues es, por un lado, quienes generan el conocimiento, que esto es en las diferentes extensiones universitarias, y por otro lado, todos los mecanismos que tienen los órdenes de gobierno, pues, ¿no? La idea es conformar esta metodología, hacer este modelo, ¿no?, desde la UAPS para la reactivación económica de comunidades, y poder poco a poco irlo llevando a la par junto con las funciones sustantivas de docencia e investigación. Si recuerdas, toda esta parte de docencia e investigación se tiene muy trabajada en el área de ciencias del mar, sobre todo en el área Pacífico Norte, bueno, en toda la zona costera, ¿no?, que nos rodea, todo el estado está rodeado de costa. Entonces, también son otras comunidades a las cuales, aplicando este modelo, pues también podemos, llevar el conocimiento generado a la universidad. El intercambio de saberes y de aprendizaje que hay con el trabajo de las comunidades. Y una herramienta que sirva para el desarrollo regional, ¿no? Esa es la intención. Nosotros, posteriormente a este trabajo, ya se dieron algunos cursos, de los cuales vamos a platicar el día de mañana en la tercera jornada de participación social del Departamento de Vinculación. A partir de las 9 de la mañana, ahí nos vemos en Facebook. ¿Dónde lo podemos seguir, ingeniero? Pueden ver en la fanpage del Departamento de Vinculación en Facebook. Ahí va a estar en vivo la transmisión de esta jornada de participación social, en la cual vamos a contar con la participación de algunos de los habitantes de San Antonio, contando un poco cómo fue esta experiencia de trabajo, ¿no? O sea, precisamente eso le quería preguntar, ingeniero, ¿cómo es el acercamiento de la universidad, o sea, desde la universidad a esta comunidad de San Antonio? ¿Cómo se les convence o desde un inicio los vieron muy proactivos en este desarrollo? Mira, fíjate que ha sido todo un proceso porque desafortunadamente, ¿no?, y como lo mencionaba Roger Bartlett, en México todo se politiza. En las comunidades están muy acostumbrados a que uno llega con algo de información y casi casi la pregunta obligada es: ¿por quién tengo que votar?, te dicen, ¿no?, de volada. Entonces, era así como: no, hay que llegar bien identificados, wow, hay que repetir que somos de la UAP, porque se presta, pues, el trabajo. Sí, claro. A esa confusión, y más sobre todo porque hay que dejar muy en claro el asunto que nosotros vamos como la parte en donde se almacena y genera conocimiento, pero también considerando esta parte del intercambio
de saberes. Mira, sinceramente, el proyecto dio inicialmente era un ejercicio de planeación estratégica que dio resultados en formación de capital humano en la comunidad, pero después nos dimos cuenta que no estábamos considerando un elemento que es este intercambio, ¿no? Cómo el análisis del acercamiento no lo estábamos documentando, y es una parte importante de ese proceso. Y esto fue precisamente en un curso que nos invitaron de la Dirección de Difusión Cultural, que era de proyectos de intervención comunitaria, en el cual expusimos nosotros este proyecto de San Antonio. Obviamente, diciendo desde el principio, nosotros era una herramienta de planeación estratégica, pues, ¿no? No sabemos cómo, en aquel tiempo decíamos, no sabemos cómo vamos a documentar este proceso. Ahorita precisamente estamos en esa etapa en la cual estamos documentando, haciendo un poquito de ingeniería inversa, pero se cuenta incluso con entrevistas, ¿no? La universidad tiene que llegar no solamente con la parte de curso, no tiene que llegar solamente con la parte de docencia o con la parte de investigación, tiene que llegar como una forma integral, ¿no? Entonces, tenemos información que ahorita estamos utilizando para poder documentar este acercamiento y poder hacer una experiencia más integral de estos procesos, pues, ¿no? De hecho, mañana nos va a platicar la maestra Brenda, la doctora Brenda Ramírez, sobre el trabajo que ellos hicieron, ¿no? De historias de vida de la comunidad de San Antonio. Ellos hicieron entrevistas con los pobladores y bueno, es parte de la sensibilización que tiene que haber, ¿no? Para no llegar y decir, nosotros le vamos a dar un curso y luego al final del curso, oiga, ¿y por quién tengo que votar, maestro? No, no es así. Así está. Estamos en ese proceso. Muy bien. Ok, pues ingeniero, muchas gracias por traernos este tema, por platicarnos estas experiencias. Sobre todo yo creo que proyectos como este vale la pena hacerles difusión, que la sociedad sudcaliforniana se entere, que desde la universidad se está buscando que este conocimiento que se genera pueda servir de algo, puede impactar directamente, y esto como parte de la responsabilidad social universitaria, ¿no? Partiendo de este punto, que es algo que la universidad está buscando ahorita poder impactar directamente, ¿no? Que el conocimiento impacte directamente en la sociedad. El tema, pues, es muy bueno. Por ahí estaremos esperando, a lo mejor en un futuro, poderle hacer otra entrevista y que nos hable de cómo fue, a final de cuentas, si impactó, si no, si se estamos replicando, este proyecto, este modelo. Pues estuvo con nosotros el ingeniero Sergio Antonio Bench Estrada, el de Dirección de Vinculación, Innovación y Transferencia. Y pues, no sé, algún mensajito ya de despedida antes de irnos. Quiero agradecerles a ustedes, al Departamento de Difusión Cultural, por este apoyo, porque así es como debemos de trabajar, y más ahorita, ¿no? Ahorita que nos extrañamos, claro, allá en las instalaciones de la universidad. Y bueno, lo esperamos el día de mañana en la fanpage del Departamento de Vinculación en Facebook a partir de las 9 de la mañana, es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Va a haber la participación de muchos actores de todo este proyecto, en el cual ya hay resultados, ¿no? Ya tenemos algunos resultados y mañana se va a platicar sobre ello. Y pues ojalá, recuerden que todo esto se nutre con los comentarios de todos, y si gustan participar, vamos a estar atendiendo las dudas que tengan en desarrollo de la jornada y esperamos atenderlas, ¿no? Perfecto. Pues bueno, me despido rápidamente. Mi nombre es Saúl Sebastián Ramos. Estuvimos en Espacio WAPS día 4 de febrero. Ya saben, el día que nació Nezahualcóyotl. Agradezco a mi compañera Brisa, que está en controles técnicos y que hizo posible este programa. Los dejamos con una cápsula que habla un poquito del deporte y la pandemia, del deporte y el COVID, en este caso específico del fútbol. Y nos vemos en otra emisión de Espacio WAPS los martes y los jueves de 5 a 6 de la tarde. Pásala bonito y hasta la próxima. Las breves. Las breves. En Espacio WAPS. El fútbol actual en época de pandemia.
Tras 7 meses de que los torneos municipales se detuvieron por causa de la pandemia del COVID-19, el fútbol, que es el deporte más popular y practicado en nuestro municipio, no ha logrado reanudarse. Actualmente, nuestro estado se encuentra en nivel 3 con el semáforo en amarillo, según la información que nos brinda la página del programa de monitoreo epidemiológico BCS COVID-19 por parte del gobierno del estado. Una vez que esta información se diera a conocer, los encargados de los diversos torneos realizaron reuniones con los respectivos delegados, a quienes les compete la autorización y gestión con las autoridades. A su vez, se les informó que la apertura de instalaciones deportivas y la autorización para los deportes de conjunto eran exclusivamente para el sector profesional y no para el nivel amateur. Cabe resaltar que a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades y la búsqueda de consensos para reanudar actividades deportivas con las mejores prácticas de seguridad, aún se realizan torneos clandestinos producto de la desesperación de algunos deportistas. Recordemos que la pandemia aún permanece con niveles preocupantes y que ante todo lo más importante es la salud. Pongamos nuestro granito de arena y como sociedad ayudemos cuidándonos ante todo primero a nosotros y a nuestros cercanos. Esperando pronto mejores escenarios para la reactivación de este bello deporte, el fútbol. Con información del licenciado Franz Alberto Barreda Hernández.